え、こんなことって起きるんですか。トヨタイムスの富川優太です。今回はですね、ワールドカップ優勝の記憶が新しいアルゼンチンからお伝えいたします。ここはですね、エモヌアルスタジアムという場所でブエノスアイレスの伝統的な一戦が行われるということで、これだけ多くの皆さんが集まっていて、盛り上がっていて、笑顔があふれているんですね。こう皆さんを見てますと、さぞかし景気もいいんだろうなと感じるんですけれども、実は今アルゼンチンの経済状況は最悪の状態と言っていいそうなんですね。そんな状況がトヨタにどんな影響を及ぼしているのか取材をしていきますと、意外なことが分かりました。南米のパリとも呼ばれる首都ブエノスアイレス、観光名所は海外からの観光客で大にぎわいです。そんな中、街を歩いているとしきりに聞こえてくる単語があります。カンビオとはスペイン語で両替のこと。公定レートよりも割安でアルゼンチンペソが手に入ると観光客に呼びかけているんです。いっぱい買ってますね。Compré la de Messi. Tiene la que tiene tres. ちゃんとワールドチャンピオン3回になった証拠の星が3つあります。Hoy un poco menos, porque la verdad ya los otros días compramos un poquito más. Encontramos buen precio aquí en Buenos Aires para nosotros. El cambio nos ayuda bastante. No, yo traje dólares y los cambio directamente aquí. No sé si hay dos tasas.ウルグアイとアルゼンチンでは物価はどう違うんですか？ Bueno, para nosotros es muy barato. Y además es una ciudad increíblemente hermosa. Es un país muy lindo. Es muy barato para nosotros. El cambio nos favorece. El cambio nuestro, o sea, nuestro dinero vale más acá que en Uruguay mismo. お得に買い物ができるのは一体なぜなんでしょうか？背景にあるのは、経済危機によって陥っている急激なペソ安です。去年4月には1ドルあたり112ペソだったのが、今年5月には230ペソと2倍以上のペソ安となっています。過去9度もデフォルトを繰り返したアルゼンチン、通貨ペソの信用は低く、多くの国民はペソをより安定しているドルに変えたいと考えています。しかし政府はペソの価値を保つために1ヶ月に200ドルまでしか両替できないよう規制しました。そうした中、多少割高でもドルに変えたいという人たちが利用しているのがブルーレートと呼ばれる非公式レートです。例えば今年5月時点のブルーレートは公定レートのおよそ2倍となる469ペソでした。しかしそれでもペソをドルに換金する国民は多くいるそうです。観光客に呼びかけていたのはこのブルーレートでの両替。海外からの観光客は公定レートが適用される空港などで両替せず、路上のブルーレートで両替することが多いといいます。Y ya está tan modernizado que hasta nosotros podemos tener tarjeta de débito que nos hacen el cambio blue. O sea, tarjetas que nos hacen... No, ni siquiera tenés que traer el dólar. O sea, lo pones en el banco y ya te vas el... Porque la ciudad es linda, los precios son baratos, se come muy bien, se disfruta mucho, tiene mucha vida. Es un placer estar acá. Lástima que hay tanta pobreza ahora. Lástima que es un país que está complicado económicamente.ワールドカップ優勝で熱狂する国民の姿の陰には経済危機という現実がありました。
ちなみにこちらの映像はアルゼンチン戦を応援するアルゼンチントヨタの従業員たち。この経済危機は車の販売にどんな影響があるんでしょうか。ブエノスアイレスに拠点を置くサラテ工場を訪ねました。Y ahora vamos a comenzar un recorrido por el predio industrial. Nosotros estamos trabajando y haciendo la pickup Hilux y la SUV en nuestra planta. El producto, la Hilux, es muy conocida a nivel mundial y está muy aceptada en nuestro país. La minería, el campo y también el uso privado. Somos primeros, ¿no? Estamos en el ranking número uno. Sí, これだけ通貨危機になっていて経済が不安定と言っている中でハイラックスの売り上げはガーンと伸びてると不思議ですね。およそ8000人が働くサラテ工場、現在は年間最大で18万台製造ができるといいます。工場ができた1997年の2万台に比べると実に9倍です。En donde controlamos, nosotros tenemos 200, más de 200 variantes de Hilux para 23 países de todo Latinoamérica. バリエーション豊かなハイラックス。アルゼンチンではこんなところでも使われています。そう、警察車両です。このトヨタのハイラックスを警察車両として選んだ理由は何ですか？ Las pickups, los vehículos son sometidos a un esfuerzo muy grande. Trabajan las 24 horas sin descanso. Recorren muchos kilómetros y muchas veces por caminos que son muy difíciles.Y por eso la durabilidad y la resistencia del vehículo son fundamentales. Y encontramos en Toyota eso como una característica distintiva y principal. Y eso ha permitido que se expanda el mercado en Argentina. Y sí, como argentino, más allá de lo que es el trabajo, también elegiría Toyota. この経済危機の中でも、ハイラックスが売れている理由の一つが、こうした確かな品質です。しかし好調の理由はそれだけではありません。ハイラックスの販売担当者は経済危機だからこそ販売が後押しされているといいます。どういうことでしょうか？ Bueno, por un lado hay todavía, más allá de la situación económica, hay un alto nivel de demanda porque muchos de nuestros clientes, más allá de tener una necesidad de adquirir un vehículo,también ven en nuestros productos refugio de valor de su inversión, de su moneda, por el alto valor de reventa que tienen nuestros vehículos. 今はお金以上の価値があるって思っていいんですよね。Sí, más allá de lo racional, obviamente tiene un factor emocional, pero bueno, hoy donde todos tratamos de proteger nuestra inversión, digamos, saben que confiar en Toyota y confiar en sus productos es una fuente muy fuerte para defender nuestra inversión porque es un producto...que va a seguir manteniendo su valor de venta en los futuros años y eso hace que el cliente confíe y decida invertir. 新車や中古車など年間1600台を売っているディーラーを取材しました。実際に中古車市場を覗いてみると、お邪魔します。 ありがとうございます。どれぐらいなんですか、その中古の価格っていうのは。中古の価格ですか？はい、はい、これはですね、中古はもちろん一つ一つ個体によって程度によって違いますので、一概には言えないですけども、で例えばここハイラックス、はい、0km、これは新車です、はい、で、まあ、1年落ち2年落ち3年落ちと、こういうふうになります。で今例えば高いやつでいきますと、例えば1600万、はい、1600万、これが新車の価格1600万ペソ、はい、他方1年落ちが1900万ペソ。高くなってる。はい。これが実態です。え、ちょっと待ってください。1年落ち2年落ち3年落ちでも新車より高いですよ。はい。これ他も結構そうじゃないですか。そういう傾向ですね。ほら、新車よりも3年のが高い。
新車よりも3年の方が高い、新車よりも3年の方が高い。へえ、こんなことって起きるんですか？起きます。これが全ブランドで今起きていることでして、耐久材で言いますと車だけじゃなくて他のフォークリフトだとかそういうもの起きてます。アルゼンチンではいつ価値が暴落するかわからないペソを物に変えるため車を購入する人が増えているといいます。ペソをドルに変えたいというのと同じことですね。しかし新車は世界的な超納期が続いているため、すぐに購入納車ができる中古車が売れていて価格が逆転しているというんです。Es así hoy con el volumen de autos que despacha Hilux en Argentina, tenemos una lista de espera muy interesante para seguir creciendo en el negocio. Piensa que la Hilux es símbolo de calidad, de confiabilidad y de durabilidad. Entonces, en este momento yo diría que sí. Y además lo que tiene es un muy buen valor de reventa después de un par de años de haberla tenido, con lo cual hoy es un resguardo de valor.とはいえ、購入されたハイラックスは投機目的で放置されるわけではありません。実際に仕事や自家用車として使っている方がほとんどだといいます。それでも新車に近い価格で売れるというのは培ってきた信頼、そして歴史があるから。そう語るのはアルゼンチントヨタのサリナス社長です。Lo cual hemos tenido la experiencia de operar nuestro negocio aquí como Toyota en Argentina en momentos buenos y en momentos difíciles. Y a pesar de eso hemos logrado siempre ir creciendo en el desarrollo de Toyota acá en Argentina. Toyota, pero no solo Argentina, diría todos los distribuidores de Toyota en Latinoamérica y Toyota Motor Corporation en el área de Customer Service, hemos logrado generar la mejor atención de postventa, ¿sí? de customer service de los clientes en toda Latinoamérica. Entonces el cliente en Latinoamérica valora mucho la calidad del producto Toyota y la atención de postventa de customer service que Toyota le brinda muy superior a todo el resto del mercado. Para algún cliente es prácticamente invertir su dinero comprando un carro Toyota porque él sabe que ese valor se va a ir actualizando y lo va a proteger más que cualquier otro vehículo.続いてお伝えするのはアルゼンチントヨタのカーボンニュートラル。どんな山の登り方をしているんでしょうか。アルゼンチントヨタの工場の電気は全て再生可能エネルギーで賄われているんです。建物の屋上に来てみますと、ご覧のようにびっしりと太陽光パネルが敷き詰められています。先ほども紹介したサラテ工場、2018年から太陽光パネルの設置を始めました。工場だけでなくオフィスの電気も全て再生可能エネルギーが使われているそうです。太陽光パネルがこのように敷き詰められています。これもカーボンニュートラルの一環ですか？Sí, por ejemplo en este edificio 30% más o menos de la energía que consume el edificioestá abastecida por estos paneles solares. Con respecto a la energía total que usa la planta es poquito, pero para lo que es el edificio administrativo ayuda y también sirve como concientización del uso de energía solar a nivel planta, ¿no? En lo que es energía eléctrica estamos favorecidos a nivel mundial porque tenemos muy buena calidad de vientos y de energía solar también. Entonces la energía renovable eléctrica es más barata que en otros lugares del mundo.エネルギー資源に恵まれているというアルゼンチン。しかし課題も多くあるといいます。その一つが、Es posible, como ya dijo, tenemos uno de los problemas o desafíos principales en Argentina es el transporte de esta energía. Si bien tenemos los recursos, la verdad es que tenemos muchos recursos, la infraestructura es uno de los principales problemas en del país para poder llevarla a destino, ¿no? Uno de los desafíos más grandes creo que no es tanto a nivel técnico, sino a nivel educación. Falta concientizar a cada uno de los miembros
de Toyota en primer lugar y después poder pasarlo a la comunidad y al país. いつかは社会全体へ。そんな思いは工場の中でも広がっています。¿Usted conoce a Lionel Messi? Lionel Messi, jugador de fútbol. Messi. Messi. Of course. Chiri Masca. もちろん。Él es Lionel Messi de ingeniería. エンジニア界のメッシが取り組んでいるのは。牽引車の電動化です。Durante el año 2021, lo que se hizo fue analizar la posibilidad de empezar a usar este tipo de tecnología para ayudar al medio ambiente. Había dos opciones. Una era comprar un vehículo eléctrico nuevo y la segunda era hacer la conversión utilizando un vehículo ya existente. Haciendo el análisis de la fabricación versus la compra,vimos que hacer la conversión era mucho más barata. じゃあもうこういう環境にいい車に昔の車を変えていくっていう技術をアルゼンチントヨタでは持って実際にサービスとして利用していこうと思ってるんです。Exactamente. Esa es la posición. La idea es convertir todos los vehículos a combustión que se usan en tasa en producción a eléctricos y después hacer Yokoten.En los vehículos de proveedores de Argentina y en Brasil también. Sarate 工場ではすでに3台の牽引車が電動化されているといいます。一方で街を走っている車を見るとガソリンやディーゼル車が多いのも事実です。経済危機も相まって不安定な状況が続いている中、アルゼンチントヨタは今後どのような脱炭素の未来を見据えているんでしょうか。Bueno, hoy a la mañana tuve una reunión, vengo de reunión con el gobierno argentino. El gobierno argentino está ahora trabajando para establecer una ley de movilidad sustentable para poder atacar la emisión de carbono. Y está trabajando no solo con Toyota, con todas las otras terminales automotrices, promoviendo para liderar de alguna manera.A partir de la Argentina, producir y exportar carros a toda Latinoamérica, además considerando que la Argentina tiene una de las reservas más grandes del mundo de litio para lo que es vehículos electrificados en el futuro. Eso es en el norte de Argentina. En el sur de Argentina, zona de Patagonia, Tierra del Fuego, ahí hay una potencialidad a través de la energía eólica de producción de hidrógeno verde.Que también es una forma de poder alcanzar ese objetivo de neutralidad de carbono. Ahora bien, el desafío hacia futuro es cómo va a se ver reconvirtiendo esa política en toda Latinoamérica de vehículos diésel a vehículos que efectivamente ataquen lo que es la emisión de carbono. Y esa es ahora la discusión que estamos teniendo: cuál de esa tecnología dentro del multipath debería contribuir a eso. アルゼンチンの主力商品であるハイラックスについては、以前トヨタイムズでも紹介したハイラックスの EV モデルの生産を発表しているタイトヨタと連携していくと語っていました。最後にもう一つ、一風変わったカーボンニュートラルをご紹介します。ブエノスアイレス中心部から少し離れたとある地域、華やかな中心部を光と例えるなら、こちらは影の部分、いわゆる貧民街です。そんな地域にある建物の中でカーボンニュートラルの取り組みが行われています。室内に響くミシンの音。作っているのはエアバッグの布を使ったこちらのカバンです。アルゼンチントヨタと失業者のグループが作った NGO 組織ラハ協同組合が合同で立ち上げたこの事業、自治体の支援も受けつつ地域の人たちに無償で縫製の仕事を教え、雇用を斡旋することがこのプロジェクトの大きな目的です。技術を身につけた受講者はそのままラハ協同組合で働いたり、
別の縫製会社に就職をしたりしています。Es mi ingreso de mi casa, porque en cuestión soy viuda, soy sola. Entonces, para mí es una bendición tener un trabajo así. Porque puedo costearme con lo mío, con mis gastos y con mis cosas. Y conocer a personas como ellos, Robert, mis compañeros que están acá, que venimos y nos juntamos, para mí es, venir a coser es un placer. Lo tomo así. Para mí ha sido mucha ayuda porque he recibido contención de personas que no conocía y a la vez de recibir contención de personas me enseñaron, por ejemplo, las técnicas sabía pero no perfeccionarlas. Entonces las perfeccioné para poder hacer esto ahora, por ejemplo. Y me ayudó muchísimo. Así que yo agradecida. ここで作られた可愛らしいカバンはトヨタの販売店や工場にある売店で購入することができます。El rango de edad sí son muy amplias, porque he tenido chicos que estaban en la calle, que no sabían qué hacer y se anotaron al curso y aprendieron a coser y ahora tienen 18 años y están trabajando con nosotros también. Y la verdad es un orgullo poder haberles enseñado y que ahora sea.Piensan diferente, ahora tienen 18 años, ya su mente ha cambiado, ya no están viendo la calle para estar en la calle solo, sino ahora están pensando en comprarse su máquina, en crecer, en trabajar, ¿no? Y eso es lo que me orgullece de haber hecho. それだけではありません。リサイクルという観点で、アルゼンチントヨタはこんな取り組みも行っています。En el cual recuperamos residuos de nuestra cadena de valor para reconvertirlo en autopartes y en productos de merchandising. Para culminar, de esta forma es como transformamos uniformes que deberían ser enterrados, ¿sí? en paneles insonorizantes, reconvertimos plástico en componentes de antenas y paragolpes y a su vez también a partir de airbag, por ejemplo, generamos los productos que ahora los emprendedores le van a estar mostrando.車のパーツを廃棄物から作ることで1台当たり4ドルのコストを削減。さらに廃棄の難しいエアバッグの布を再利用することなども含め、年間およそ61トンの CO2 排出量の削減にも成功しているんです。Y en lugar de generar residuos, además de esta reducción de impacto ambientaly económica, lo más importante que se logra integración social en nuestra cadena de valor mediante la generación de empleo para emprendedores en barrios populares y en situación de vulnerabilidad. 環境に優しく地域の雇用を生み出す、ちょっと変わったアルゼンチンの山の登り方でした。今回のワールドトヨタニュースは引き続きここアルゼンチントヨタからお送りします。続々と従業員の皆さんが集まってきています。0時を回ったところです。皆さんお食事タイムですね。こちらはアルゼンチントヨタの社食です。今日はこちらをご紹介いたします。って言っても僕も紹介できるほど全然詳しくないというか初めて来たんですけれども、まずここ入りますと3つのレーンに並ぶことができるんです。で、どこに並んでもいいそうなんですけど、並びながらどんどん取っていくスタイルで、一番右あそこの緑のトレーが置いてあるあそこだけベジタブルスペースで、健康志向の人たちが並ぶところらしい。あ、日本の方もいらっしゃる。こんにちは。今日は何食べようか決めてるんですか？カレーです。カレー？カレー？金曜日はカレーの日。金曜日はカレーの日。そんなのあるんですか？カレーないですよ。これがハンバーグ、これがパスタで、ミラネッサって何ですか？トンカツみたいな。ああ、トンカツみたいなね。でこっちにサンドイッチ、ベーグルみたいなのもあって、デザートもあると。ここでこうやって今日のメニューが置いてあって選ぶことができるけれども、金曜日はカレーがある。なんでそういう情報先にくれないんですか。恭平さんです。カレーだ。
カレーライス。ほら、カレーライス。Do you like カレーライス？カレー好き？ Do you like？ カレー好きですって。みんな好きなんだ、カレー。なんかあの、日本のあの、お母さんが作るカレーみたいなね、感じですね。野菜もゴロゴロ入ってましたし。すごい、カレー大人気です。というわけで、カレー大好きの富川優太もテンション爆上がりでお話を伺いました。これは何ですか？ミラネーサ。ミラネーサ。もういい。リピコだけでいいの。豚肉？チキン？カルネ。Se puede hacer de pollo también. ¿Cheese? No, queso. Queso. Cheese. あら、美味しそう。ちょっと体の割に少ないんじゃないですか？ No, no. Soy muy flaco. いつもご飯はここで食べる。Sí. 一番好きなメニューは何ですか？ミラネーサ。おお。ガチャ。チキン？ La milanesa que me comí más rápido que él. やっぱり好きなんですね、ミラネーサ。Sí, todo eso es algo muy bueno que comemos siempre. これなんですか？ Esto es el postre. デザート？チーズでしょ、でも。Es un postre típico de Argentina, muy antiguo. そうなんだ。甘いのとしょっぱいのを一緒に食べる。Dulce y salado. Dulce y salado. ちょっと食べて感想を聞かせてください。カメラ目線だ。Muy bueno. Gracias. Hoy milanesa, pero también carne. Carne. 週に1回しか食べられないカレー。Sí, los viernes. Los viernes. カレーはどうですか？Carne. Muy bueno. Muy bueno. カレー食べたらじゃあお仕事頑張れます。心よくお話を聞かせてくれた社員の皆さん、グラシアス。最初にデザートがやってきます。そして私もランチをご馳走になることにしました。すごい量。馴染みがないものっていうのは試さなきゃダメですね。試しましょう。馴染みないもの試しましょう。卵は分かるけどね。はい、馴染みないものは試しましょう。で、これが食いしん坊富川優太のチョイスです。サラダとプリンにみんな大好きミラネッサ。そして外せない金曜日のカレーは小さなお皿でちょっと遠慮していただきました。メンバーは工場長のダニエルさんと日本から来ている皆さんです。いただきます。やっぱりね、ベジファーストですから。はい、オリーブオイルに塩。あ、おいしい。やっぱりこれですね、このミラネッサという伝統的なカツレツ。はい、いただきます。あ、おいしい。牛カツレツですね。牛カツレツにチーズとミートソースがかかっている。で、ベーコントッピングみたいな。はあ、これはもう日本人大好きですね。うん、おいしい。これにチャレンジします。エンパナーダ。見た目はね、揚げ餃子みたいに見えるんですけど、ちょっと中が見えますよ。見ちゃいます？見ちゃいます？見ちゃいます？これが鶏肉。見た目はね、チキンライスみたいに見えますけど。いただきます。うん、びっしり鶏肉。ちょっと辛みも入ってるんですね。美味しい美味しい美味しい。さあ、そして毎週金曜日のみ食べられる貴重なカレーライスです。このカレーライスを食べて皆さん仕事を頑張れるというものです。すごい具沢山ですよ。私カレーにはうるさいですからね。いただきます。あー、うんうん、美味しい。あの、ものすごく優しい味。日本のカレーちょっとイメージ違いますかね。小学校とかで出るカレーに近いかもしれないですね。給食でね、はい、うん、美味しいです美味しいです。ごちそうさまでした。そして最後、工場長のダニエルさんに
改善されて良くなったというこの社食について聞きました。どんなことを改善してきました、この社食に限って言えば。Y además se agregaron, este es el original, el comedor original, pero a medida que nos fuimos expandiendo tuvimos que agregar distintos comedores. Tenemos tres comedores. Este es un lugar que es estratégico, donde está equidistante de los lugares para que no caminen tanto. この社食まで前はもっと遠かったんですか？いや、había más espacio, sí. それが今近くになって。Los edificios se acercar. Sí, cuando estábamos en dos turnos, el almuerzo era en el medio del turno. Pero ahora con tres turnos, el almuerzo es al final del turno. Entonces ahí también hicimos Kaizen porque las personas comen y después se van al micro y ya se van a su casa. ああ、素晴らしい。効率良くなってる。ちなみに、この社食はおいくらなんですか？Este plato tiene un valor muy, muy bajo. Toda la comida. Yo, porque he cortado ya, pero. Pero, Daniel, ¿es un poco? ¿Y para eso estamos con una cena? Sí, bueno, es por. No, no es por plato, sino que es por entrada. Todo es distinto, pero acá yo como poco, mismo precio que como mucho. ¡Bigri ですよね! これが1ドルしないで食べられるんですよ。130円ぐらいでこうみんな食べられちゃうんです、一食ね。これ美味しいですね。素晴らしい。トヨタイムズニュースでは、これからも世界中のトヨタに関わるさまざまな社員食堂をご紹介していきます。どうぞご期待ください。猫ちゃんたちがここで。って待ってるんだよね。うがりとスクマを一緒にしてこうやって食べる。